Hola chicas y chicos, este curso ha sido muy diferente debido al coronavirus. Hemos estado en confinamiento, se han suspendido las clases presenciales, las actividades en diferentes espacios municipales y todo ello nos ha llevado a adaptarnos y buscar alternativas para continuar promoviendo vuestra participación. El Ayuntamiento quiere implicar a la ciudadanía en la superación de la situación actual y en la reactivación de Vitoria. Para ello, queremos conocer vuestra opinión sobre lo que esta crisis ha significado en vuestras vidas, lo que habéis experimentado, sentido y vivido, lo que proponéis para dar forma a esta nueva realidad en la que nos encontramos. ¿Qué ha cambiado en tu vida cotidiana? ¿Qué ha tenido de bueno para ti? ¿Y qué es lo que más te ha costado? A partir de ahora, ¿cómo ves tu futuro con tu familia, con tus amigos y amigas, en el colegio, en la calle, en la ciudad? ¿Qué crees que es necesario en la ciudad? ¿Qué medidas dirigidas a la infancia y adolescencia propones al Ayuntamiento ante esta nueva situación? Para hacer llegar vuestra voz, experiencias y propuestas a los órganos municipales donde se toman decisiones que os interesan, tenéis varias alternativas de participación. Enviando vuestras respuestas en el formato que más os guste, escrito, vídeo, dibujo, al correo electrónico activato@vitoriagasteiz.org o bien a través de la web municipal. Además, os invitamos y animamos a acudir al Elkargune de Infancia y Adolescencia el próximo día 22 de junio a las 16 horas en la Sala Green del Palacio de Congresos Europa. Allí nos veremos para que nos trasladéis vuestras opiniones y vuestras propuestas. Por cierto, acordaros, no olvidéis vuestra mascarilla. Hasta pronto, nos vemos. Agur.